durante mucho, pero muchísimo tiempo. Fuimos al mismo bar, pero no nos saludábamos. Yo veía que él dibujaba en unas libretas apaisadas, pero no me atrevía a acercarme porque tenía miedo que si veía lo que hacía y no me gustaba, me veía obligada a opinar. Hasta que un día espié lo que hacía y descubrí que andábamos en cosas bastante parecidas. Bueno, nos hicimos amigos. Al principio pretendíamos que Bellas Artes nos prestara los originales, cosa que fue rechazada con gentileza. Como se trataba de la patria cuadros, almas solidarias nos hicieron reproducciones de los cuadros que queríamos comentar. Vemos en esta obra de Ernesto de la Cárcova la imagen de Sin pan y sin trabajo, que pinta en Buenos Aires en 1894. En ella puede verse cómo la mujer está intentando amamantar al bebé, aunque está sumamente escuálida. Sobre la mesa las herramientas inútiles, porque no le alcanzan a este hombre como para conseguir el sustento para su familia. Disculpame, gesto, pero pareciera que por su gesto del puño está con bronca, porque no tiene trabajo. Por un lado es cierto, él no tiene trabajo y eso le tiene que dar impotencia sobre todo, es verdad. Pero si nos fijamos en la inclinación abrupta que hace con la silla y la inclinación del cuerpo conduciéndonos hacia afuera, nos está llevando a mirar y poner atención en lo que sucede allí. Vemos por un lado las fábricas cuyas chimeneas no están humeantes. En ese momento coincidiríamos, no hay trabajo. Pero lo que sucede es que por un lado las herramientas que él tiene no son las de un obrero de fábrica. Y por otro lado lo que podemos apreciar en este ángulo es que se ve a unos guardias uniformados de azul montados a caballo que se dirigen a reprimir a los huelguistas, ese grupo que apenas se ve y se intuye con unas pinceladas. Desde ese lugar, lo que es interesante es ver cómo empezó esta historia, cuando justamente un año antes, en 1893, en la etapa final de su estudio y preparación en Italia, él está en Roma y hace un pequeño boceto. En ese boceto están los mismos elementos que acabamos de marcar, salvo el hecho de que la cabeza de la mujer cubre este sector de la ventana. O sea que no estaba pensando en esa represión de la huelga cuando estaba en Roma. Y lo que sí se ve es que las chimeneas de un lado y del otro estaban humeantes, con lo cual en esa circunstancia lo que vos decís sí tendría como más única explicación el hecho de que él no tiene trabajo porque no está incluido dentro de ese sistema industrializado. Pero lo importante es tratar de entender por qué, cuando él vuelve a Buenos Aires y empieza a pintar esta tela, decide hacer esta modificación, poner la represión de una huelga, cuando contemporáneamente en Buenos Aires no es algo que pudo haber visto ni tenía que ver con el contexto de ese momento. Lo interesante es que, a pesar de que él es un artista cuya de familia, digamos, acaudalada y que no tiene, digamos, una cuestión económica de clase baja, lo que él está haciendo es tener empatía, como otros escritores que también lo hicieron, y él se va a afiliar al Centro Socialista Obrero, que 2 años después se convertirá en el Partido Socialista de Juan B. Justo. Ahora, fíjate la contradicción en el mensaje corporal, como diría una chica New Age, ¿no? En el cuerpo del personaje. Arriba tiene una expresión de terror, casi como que quisiera que no lo viera, está escondiéndose en la cortina, ¿no? Sí, hay angustia. Sí. Y después tiene, contrariamente, tiene el puño como con cierta violencia, cierta rebelión. Los instrumentos, por otra parte, podrían ser los pasivos, ¿no?, de un hombre sin trabajo y también son armas en potencia, ¿no? Claro. Yo creo que es como una metáfora del momento de decisión de la Cárcova, ¿no? Sí, esa de militancia, o sea, como si él dijera, o soy contemplativo, sigo siendo contemplativo, o me paso a la causa del pueblo. Paso al, ¿no?, acto, claro. Esa duda, digamos, está presente también en ciertos aspectos de la composición, incluso este pentimento, este arrepentimiento, digamos, en, sí, el plano inclinado de la mesa, que incluso son dos arrepentimiento, fue corrigiéndolo hasta acordar un poco con las diagonales de la composición. Las diagonales le traen problemas incluso con las proporciones de los dos personajes, el largo de la espalda del hombre, el largo del antebrazo de la mujer, sobre todo. Y todo, bueno, todo eso creo que... no hay pan, no hay trabajo, pero hay mucho para hablar de esta obra. Y no hay leche, me parece. Vamos. ¡Vamos!
caballada, ¿no? Y si hay quilombo. Cana, sí, sí. ¿Pero gritos. Qué es? ¿Una huelga? ¿Está tomada la fábrica? ¿Empezó una represión? Es ambiguo. Sí. Es ambiguo el cuadro, digo, ¿no? Claro. El tipo que está sentado en tu lugar está acabado, es decir, no quiere luchar. Ve eso como una escena envidiable, pero de la cual no participa. Se pone el sombrero está y en contra, está en contra de los obreros huelguistas, porque considera que amenazan las fuentes de trabajo. Viene corriendo, porque por eso tiene el sombrero, viene claro. corriendo porque lo persiguió la policía y como estaba cerca de la casa, o sea, es un Ortiva, llegar. Puedes pensar que es un Ortiva. También. Carnero. O sea, de la Cárcova es un socialista de Polainas, pero el cuadro se llama La Huelga, ¿no? No es tan claro. Sí. El sombrero sí, lo puede tener puesto porque no puede hacer el ritual ese de agradecer el pan. Porque no, si no hay, porque pan, no hay pan, no puede. Entonces no puede descubrirse ante el pan para agradecer, ¿no? Yo creo que la ambigüedad está dada también en el proyecto estético que tiene el cuadro, que está un poco en una frontera entre los viejos cuadros pietistas claro, de mediados sí. de siglo, de moda en Europa. La representación de los pobres, la sopa de los pobres. La sopa pobres, de los ¿no? pobres. Claro, y todavía la sopa de los pobres hay una gran pasividad que viene de que son sujetos, pero absolutamente precarios y que viven de la filantropía. Y todavía están de brazos cruzados, se puede decir. Este tiene la mano baja porque una transición por ahí podía ser, ¿no? Exacto, y esa transición va hacia los cuadros de utopías socialistas. Sí. Por ejemplo, el famosísimo cuadro de Pelliza de Volpedo, El Cuarto Estado, donde está una familia similar a esta, pero está al frente politizada de una manifestación sí. totalmente politizada. Sí. Están todos en lucha, incluida la mujer. Claro. Ahora, fíjate vos, ¿por qué parecería que el sin pan corresponde a la mujer? Sí, y sin trabajo, al hombre. Como está, diríamos, nombrado el cuadro, ¿no? Como si fuese una consecuencia, algo de... Es decir, que la consecuencia del no pan proviene del no trabajo. Pero ¿por qué ella no trabaja, no? Se puede decir que porque estaba amamantando. Podía tener esa excusa. En ese momento no hay leyes de protección. Muy poco tiempo después va a haber ya ciertas garantías para una mujer que trabaja, que es que tenga 2 meses por amamantamiento y 45 días antes de parir. Ciertas ventajas, ¿no? Pero en ese momento no existen. No existían. Estamos poniéndonos muy, muy realistas por ahí, ¿no? Sí. Podría ser una... Tranquilamente podría ser una obrera que trabaja en una fábrica de vestidos, ¿no? Por ejemplo. Ajá, una costurera. Una costurera, claro. Ahora, es increíble porque se necesita que se trabaje, que las mujeres trabajen porque cobran menos simplemente, ¿no? Ahora, también los médicos higienistas empiezan a lanzar ciertos artículos en nombre de la defensa de la salud de la mujer que son en realidad cruzadas morales. Mirá este tipo, que se llama Robustiano Torres. Es médico. Un médico que dice... Dispone, la prueba que él tiene son 2 casos nada más. Ya con 2 casos saca una ley, ¿no? Te dice que viene una paciente. La primera, rubia, linfática, de mejillas excavadas, descoloridas, delgada y de dorso arqueado, acusando violentos dolores epigástricos, digestiones penosas, pérdidas blancas continuas y un estado de malestar general y decadencia de fuerzas. ¿Eso por trabajar? Lo atribuye a la máquina de coser. Dice, el movimiento continuo de los miembros inferiores, el estremecimiento, el balanceo de todo el cuerpo las consume y las causan, como a mí, dolores en el dorso y estómago y sobre todo flujos blancos. La pelotita. Y después, el segundo caso, ya hay una connotación sexual. Dice, respecto a los fenómenos de excitación genital, sus respuestas, se refiere a la paciente, fueron afirmativas. De unas 500 mujeres que trabajaban en su taller, me dijo, hay lo menos 200 que yo sepa que experimentan los mismos efectos que yo. Por esto, el personal de este taller se renueva sin cesar. No es posible la permanencia de las mismas obreras por mucho tiempo. Es un ir y venir continuo de mujeres que entran muy sanas y robustas y de mujeres que salen flacas y debilitadas por la excitación, ¿no? Ahora, es realmente... una supuesta defensa de la mujer, de la salud de la mujer, pero en realidad lo que hace es poner una censura sobre un trabajo que aparte después Evita se dio cuenta que era muy importante, ¿no? La máquina de coser, ¿viste? Es una cosa hace que permite a las mujeres mantener, es decir, primero abaratar los costos en la casa, coser
para sus hijos, arreglar la ropa, mantener la ropa del trabajador. Y por otro lado, ese coser famoso para coser fuera. Para afuera, ¿no? Que ya empezaba a ser una forma de independencia. Claro. Me parece que, la máquina de coser hay que pensarla como un objeto político, ¿no? Muy bien, sí, sí. ¿Quién mira el cuadro? ¿Te acordás que acordamos antes en la Vuelta del Malón que podía ser una cautiva, otra cautiva, no la que se están llevando, ¿no? Ya Sarmiento tenía la idea de la nación como de un gran organismo enfermo que hay que sanearlo, ¿no? Eso aparece después en muchos textos posteriores. La sangre de gaucho, por ejemplo, ¿no? Claro. La idea era, primero, digamos, la idea de epidemia viene de las fronteras internas, ¿no? Por ejemplo, eso, el gaucho, el indio. Después se desplaza la idea de epidemia al puerto de Buenos Aires, a través de la figura de la degeneración, de un personaje como este, ¿no? Un extranjero. Se descalificaba muchísimo la población nativa, ya sea por la raza como por la moral. Entonces había una gran esperanza en Europa. Ahora, claro, del puerto de Buenos Aires, no, por ahí no viene Víctor Hugo, ni siquiera Eugenio Sue, no podemos esperar que hacía folletines. ¿Viste? Viene un personaje como este, que es un obrero, probablemente venga solo, las primeras llegadas de inmigrantes fueron de hombres solos, muy poco calificados, que usan un instrumento como este, ¿no? Un picapedrero. Entonces, acá vemos ya la escena de sin trabajo. Hay una potencialidad criminal por ahí o de militancia. Entonces, quien mira, me parece, es el Estado. El Estado está alarmado ante ese sujeto, ¿no? Seguro. Podría constituir algún enemigo de la nación en el futuro. Sí, por ahí un análisis de la composición del cuadro nos puede dar algunas sí. pistas, ¿eh? En ese sentido. A ver, por ejemplo, el cuadro es un rectángulo armónico de otro tipo, no como el de la Vuelta del Malón, es más alargado, más apaisado, y es lo que, ese formato es lo que le permite tener dos centros de atención que son determinantes. A partir de la determinación, como habíamos dicho, de la sección áurea, ¿no? La relación entre el lado menor y el lado mayor da el número φ, 1,618, que es la sección áurea. De esto podemos deducir lo siguiente. Hay una sección áurea que pasa justamente por la mirada del obrero y otra sección áurea que da justo en la mitad de la ventana, en el paisaje. O sea, está determinando, basculando el centro de atención entre lo que el obrero mirando y lo que mira el obrero. Eso en una primera instancia. En una segunda instancia hay una composición que en realidad es muy barroca, esto está determinado por algunas luces que pone de la Cárcova para guiar un poco recta inclinada, que se compone a su vez con esta otra, que pasa por, otra vez, por el ojo del obrero y por el torso del mismo, hasta terminar en la silla. Entonces acá tenemos una composición, esto lo podemos completar con esta dirección muy fuerte, y tenemos una típica composición barroca. Las composiciones que en realidad responden más que nada a la iconografía cristiana y más que nada también a la Sagrada Familia. Y aquí ya tenemos un dato para analizar. Me parece, yo descubrí un cuadro que, a ver, lo podemos proyectar aquí para verlo mejor.
es este, mirá. El de arriba es un cuadro de León Lhermitte, pintado más o menos un año y medio antes que Sin Pan y Sin Trabajo. Él lo presentó en la Exposición Internacional de París. ¿Qué te parece? Ahí hay un personaje que es muy parecido. Es como si hubiera venido este personaje de aquel cuadro, ¿no? Se llama El Cristo en Emaús. Y el tema del cuadro, fíjate, incluso la posición de la mesa es muy importante en la composición. Y todavía, si uno va, si vamos al boceto, que este boceto precisamente lo hizo en Italia, todavía se parece más. El personaje está directamente en el primer plano y la ventana está corrida. Y eso que sería la madre, en realidad se confunde un poco con la figura del Cristo, de Emaús. Entonces volvamos al cuadro y vemos ahí. Fíjate qué giro sorprendente que hace de la Cárcova. Quita el Cristo, o sea, hace una versión laica de una Sagrada Familia, en cierto modo. Quita el Cristo de la ventana tiene el visillo corrido, en el cuadro del Lhermitte, no vemos afuera, solamente vemos el efecto de la luz. Al sacar al Cristo de la Cárcova, incluso corre el visillo. Claro. Y entonces vemos el mundo detrás, el mundo y su y digamos ese vacío que hace que, ¿qué es lo que pasa? Hace que el pan desaparezca de la mesa, porque arriba en Emaús se trata precisamente del pan, de compartir el pan con Cristo, claro, el pan en la Eucaristía. Simbólico garantiza el pan... El pan real, el pan digamos, de cada día. Exacto, sí. Toda la familia ahí está funcionando como en una especie de rueda de la vida. Está el anciano, está el hombre de mediana edad, está el chico, y todo se entorna a la comida que fluye hacia la mesa, en función de que está el Cristo garantizando. En el cuadro de la Cárcova no hay Dios, el Dios se ha ido, y no hay pan ni hay trabajo. Entonces, hay una escena de devastación que se ve allá en el fondo, que me parece que es algo que tendríamos que tener muy en cuenta. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí tenemos al chiquito. Sí. Esto, una versión laica de la Sagrada Familia hace que la rueda de la vida ya no funcione. Y que ese chico no sé qué va a pasar con él. Ahora, vos sabés que toda la literatura del 80, el niño muere, ¿viste? De una manera muy curiosa, ¿no? Es decir, no puede ser una cuestión documental. Por supuesto que había una gran mortandad infantil, pero sin embargo, vos ves estos libros, ¿no? Sin Rumbo, Eugenio Cambaceres, Música Sentimental, también de Cambaceres, Lucio B. López, La Gran Aldea, todos los niños mueren. Me parece que la muerte del niño es como una sanción moral, ¿no? Sobre uniones non santas, ¿no? Por ejemplo, acá en este caso, un viejo verde y una oportunista adúltera. En Música Sentimental, un señorito y una prostituta. En Sin Rumbo, el dueño de estancia y la china, ¿no? Es decir, pero es bastante... Es decir, no falla nunca, ¿no? Es decir, vos ves el cuento Tini de Eduardo Wilde, también muere el niño, ¿no? Es decir, entonces uno, ¿qué piensa? Esto no puede ser, como te decía antes, como un reflejo de datos sociológicos, ¿no? Entonces acá hay un tipo que dice, Hugo Vecetti, que habla de esta muerte del niño como, en realidad, como un fantasma, ¿no? Entonces dice, es el fantasma de alumbrar una nueva raza, propiamente de fabricar un hombre argentino a partir de la combinación de un cuerpo natural metaforizado por la calidez y fecundidad de la pampa y un ego fecundante propiamente europeo. ¿Viste? Claro, ese es el fantasma. Tenemos ese resultado. Ahora, ese fantasma llega a Cortázar, eso es increíble. Si vos te acordás en Rayuela, ¿no? Que hay un gran mito de París, ahí hay un deseo de integrarse a lo europeo, a Francia, ¿no? Es decir, Rocamadour muere, y además porque es el hijo de una madre... que se ve en la novela, aparece como descuidada, como que prefiere ir a ver el acorazado Potemkin proyectado en un barrio y dejar al hijo a dedicarse a cuidarlo. O sea, hay una, ¿no?, continuidad entre Cambaceres, claro, y Cortázar. Entonces hay un fantasma, ¿no? Pero es interesante como del gran moderno Cortázar, ¿viste? Hay un fantasma del 80, ¿no? Es bastante interesante eso. Ahora, el niño...
como lo pensamos ahora filosóficamente, no es como lo pensábamos entonces. En ese momento no existía el niño a cuidar, no tenía protección laboral. Los niños eran el 8% de los trabajadores. Es decir, nadie, hasta el 1907 no aparece ninguna ley que los proteja. Tampoco existe el magnífico niño del psicoanálisis, ni su majestad el bebé, que es el, claro, ¿viste, el rey del siglo XX, ¿no? O sea, el niño resacralizado. ¿Sí? Claro, entonces me parece que... Estoy pensando en el monumento... El canto al trabajo, ese que vimos razón. Ahí en... El canto al trabajo. Ahí Paseo tenemos, Colón, que ahí hay niños esclavos directamente. Niños. Sí, sí. Sí. Muy sorprendente. Vamos a verlo, porque me parece que era terrible, dale. Sí, mal lo recuerdo. Este monumento es de Rogelio Irurtia. Es uno de un escultor, como tantos artistas, viajaban a París, a los lugares más connotados, para estudiar con grandes maestros. Él estudió con Burdel. Y sobre todo en esta escultura se nota mucho la influencia de Rodin. Claro, la idea es increíble, porque... trabajo es fuerza bruta nada más, ¿te das cuenta? Puede haber una metáfora de la agremiación en que la unión hace la fuerza, pero al mismo tiempo la idea de trabajo es solamente fuerza bruta, es decir, no hay saberes. Por ejemplo, en personajes sin pan y sin trabajo, el tipo es pecapedrero, no tiene trabajo, pero tiene un conocimiento, aunque sea, digamos, muy elemental, ¿no? Digamos, no es un obrero especializado. Los tipos están semidesnudos, ¿no? Hay una soledad de cada uno frente a la fuerza que le impone. A ver, mostrame los detalles. Esa piedra. Acá tenemos un conjunto de trabajadores, yo no diría, más bien serían esclavos, ¿no? Sí. Que están tirando de esa gigantesca piedra, la tienen amarrada y hay un primer conjunto, estos tres que están haciendo la operación del amarre, sí, de la lanza esa para comenzar a tirar, pero al mismo tiempo ya están tirando en el medio del conjunto, ya están haciendo fuerza, se los nota. Y sobre todo, y acá aparece la cuestión, los que más fuerza hacen es ese conjunto de mujeres, y de pronto, adelante de todo, hay tres chicos que son definitivamente los que más fuerza están haciendo de todos, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué se llama canto al trabajo? Más bien podría ser canto al trabajo infantil esclavo, por ejemplo. Ahora, claro, el utopista Fourier, por ejemplo, ¿qué le dejaba hacer a los niños? Sacar la basura. Porque supuestamente, viste, un niño entre 8 y 13 años se dedica a la cochinada. Entonces no es un displacer, no es una obligación. Jamás sería un trabajo. Entonces les ponía uniformes, les daba unos ponis con los cuales desfilaban, se daban importancia y sacaban la basura. Es lo contrario a esto, que serían como desnudos y oprimidos, ¿no? Se puede llamar el monumento. Hay una revista, Mundo Peronista, que se editaba en la época del primer peronismo, que tenía unas secciones que se llamaban apostillas, y entonces había una especie de crítico de arte, si se quiere, que paseaba por la ciudad y miraba los monumentos. Y se detuvo particularmente en este monumento. Y entonces este hombre decía, ¿cómo puede ser que la visión de un canto al trabajo sea esto, un conjunto de esclavos tirando de una enorme piedra? Es la idea más bien oligárquica del trabajo. Entonces la emprendía en contra del escultor, de Rogelio Irurtia, acusándolo de su pertenencia a una oligarquía, ¿no? Mirá la posición del hombre, como si tuviera... Es la posición de la libertad, como volando. Sí. ¿Cómo puede ser libre con esta actitud, no? En este conjunto. Es extraño, es contradictorio. Sí, ¿no? es una visión reaccionaria. Tal vez el origen social de Irurtia le posibilitaba, ¿no?, hacer ese tipo de idea. Esa idea de trabajo, sí. Pensá una cosa, María. El título del cuadro, Sin pan y sin trabajo. Yo me acordaba de las canciones, esa famosa que cantábamos en la década del 70, que era de la Guerra Civil Española, que decía que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Digo,
demasiado poco como promesa revolucionaria, ¿no? Sí, es una metáfora desdichada. Mueren, ¿no? Miles. La del pan. Sí. Y es para comer un mendrugo de pan, ¿no? Hay un socialista utópico, Fourier, que odiaba el pan, ¿no? El proyecto de él era el reino de armonía, donde todo el mundo se unía de acuerdo a sus gustos y sus manías, incluso las eróticas. La fábrica existía, pero solamente se encarecían los productos que eran feos de fabricar. A él le parecía que también fabricar el pan era horrible, desde sembrar el trigo, hacer la harina, todo le parecía horrible. Entonces el pan era carísimo. Pero él proponía un contrapan, algo no ascético, ¿no? Que era el azúcar. El azúcar que viene desde la leche materna. Y la síntesis para él era la compota, ¿no? Que era una mezcla de líquido y sólido, fresco y a su vez cocido. ¿Le parece que eso podía ser el equivalente al pan, ¿no? Bueno, una otra versión podría ser por lo menos pan dulce, ya que estamos también sidra, que trae tan gratos Pero recuerdos. Vos siempre, ¿no?, traes lo religioso, eso es la Navidad. Bueno, yo le pondría a un obrero un giro político un también, poquito, ¿no?, de o bien, ¿sabés qué? Factura también, ¿no? Porque la factura tiene un origen anarquista, porque Malatesta había dejado organizado el sindicato de reposteros, entonces por eso, viste, que las facturas tienen esos nombres bastante anti-iglesia, ¿no? Que es bolas de fraile, suspiros de monja, vigilantes. La izquierda también después pasa a pensar un poquito más, diría un poco de placer, que es el fainá con el moscato, pero sigue siendo poco, ¿no? ¿Y la medialuna? La medialuna es divertido porque es de origen vienés. Es decir, en un momento Viena estaba cercada por los turcos y los reposteros vieneses, para joder a los turcos, inventaron una factura con forma de medialuna, que es un símbolo musulmán. Claro. Entonces mordían por arriba de los muros y los turcos abajo se ponían furiosos. Bramaban, claro. Sí. Ahora, yo pondría un poco de alcohol, porque el alcohol también tiene una historia política, ¿no? Bueno, lo la pedís, ginebra, lo tenés acá, ¿no? Mirá. La ginebra criolla, ¿no? Una buena puede ser ginebra. Una llave, una bols. Bien. Digo, al principio el alcohol, viste, se lo daba al obrero para mantenerlo despierto, ¿no? Bueno. Enérgico. Después aparecen problemas, ¿no? Con la curda, con rendir menos en la fábrica. Pero sobre todo, las tabernas se cierran, no tanto para que no caigan miembros del mercado de trabajo, ¿no? Sino más bien porque los tipos ahí se organizaban. Yo pienso que cuando van a los bares, incluso solían mentir, decir, vamos a beber un litro. En realidad iban a conspirar, iban a armar una huelga, ¿no? Como la del cuadro. Así que el alcohol tiene una historia que me parece interesante. Por eso me parece que la ginebra ahí yo se la repondría, ¿no? A este hombre que está tan mal. Bien. Ahora, el ascetismo, fíjate vos que también está en la representación de los obreros en los cuadros, ¿no? Sí. Las figuras son siempre, no son eróticas nunca, ¿no? Están, casi diría que coinciden con su función, ¿no? Con el trabajo. Precisamente, mira, yo acá estaba viendo un cuadro muy lindo de Quinquela Martín, en donde vemos a los obreros, a esos trabajadores muy pequeñitos, sometidos por un paisaje enorme, un paisaje que ellos están construyendo, por otro lado, se los ve sin rostro, llevando unos bultos muy pesados por esas pasarelas. Uno piensa, ¿esto es la representación del sujeto histórico? Es muy difícil, ¿no? Es más fácil pensar a estos pequeños obreros como una especie de juguete de la historia. Como, ¿no?, rastis, son como rastis. Claro. Pero además, justo tienen la posición de la genuflexión, ¿viste? Que es problemático, ¿no? Como sí. Representación. Sí, sí. Y en cambio, vayamos a Ricardo Carpani. Mm. También una obra muy interesante. Fíjate acá lo que pasó con el cuerpo del obrero. Se produjo una especie de inducción del paisaje, absorbió con su cuerpo al paisaje, el paisaje se pone en segundo plano. Y él mismo se asume casi como una montaña. Esto sí, uno puede pensar, bueno, sí, este es el sujeto de la revolución. Ahora, se transforma en algo de la naturaleza, ¿no? Una piedra, una montaña. Eso también es complicado para pensar, porque es ponerlo del lado de la sinrazón también, ¿no? De la naturaleza es... Sí, simbólicamente también, como una no es muy pequeñísima cabeza, ¿no? Ahí el brazo es lo más importante. Igual lo interesante es la erotización, ¿no? Me parece que por fin, me parece que podía, este tipo podía no ser heterosexual. Sí. Este podía ser un chongo,
Totalmente. Se parece a las figuras de Tom de Finlandia, las figuras gay. Me parece. Vos fíjate que una relectura de Carpani en los 90 ya, sí, podría ya convertirse esto en un emblema gay, ¿no? Le faltan curvas. Un poquito más de curvas, eso es verdad. Bueno, y después podemos pasar a Boni, sí. A Oscar Boni, ya entrado los 60. Fíjate acá que se produce, para mí es un giro muy sorprendente, porque esto es una familia resacralizada. Aquella familia laica que veíamos en Sin Pan y Sin Trabajo cambia dramáticamente aquí. Tenemos, esto es una instalación, en realidad Oscar Boni, cuando pensó esta obra, que se convirtió en un emblema del arte conceptual, la mostró en el Ditela y contrató a un obrero y a su familia para que posaran durante el tiempo que duraba la exposición, incluso le pagó el doble de lo que cobraban en la fábrica, y ellos posaron de esta manera. Ahora, el tema acá está en dos situaciones se plantean. Una es el título y otra la forma en que posa esta gente. La obra se llama La familia obrera. Y ahí vemos al obrero, vemos a la esposa del obrero y vemos al niño. Nuevamente el niño acá, pero el niño ya tiene otra situación, no es aquel niño de que hablábamos, ese niño que muere indefectiblemente. Sí. Es un niño que está con todos los cuidados por parte de la madre y por parte del padre. Toda la atención va dirigida precisamente a la situación en que el niño está estudiando. Mi hijo, el doctor, ya viene acá. Claro, sí. Entonces uno empieza a aparecer acá la familia de clase media de Lanús, muy probablemente. El título que alude a una familia obrera me parece que ya tiene algún inconveniente, porque uno puede pensar, sí, está el obrero y está su familia. Entonces uno pensaría que el título adecuado sería el obrero y su familia, porque evidentemente ese chico que está ahí en el centro de la composición seguramente no será obrero, con esa dedicación al estudio. Y esa madre que está tan atenta al estudio del chico, a la larga va, más que ser la esposa del obrero, va a querer ser la madre del ingeniero, que finalmente es lo que va a pasar, porque este chico está justo sentado en el vector de ascenso social, un vector que impulsó, por supuesto, el peronismo en un primer momento y en una segunda instancia en la década del 60. Ahora, es el cuadro más es la obra más progresista. Pues fíjate vos que el obrero no es puro músculo, no es la fuerza bruta ya. Este tipo tiene un saber. Es reflexivo. No sé dónde puede trabajar en ICA. Sí, ¿no? Está atento a que su hijo estudie. Es una imagen de mayor reconocimiento, ¿no? Totalmente. Y después, bueno, ¿qué viene ahora? Si seguimos, podríamos seguir y vamos a encontrarnos. Bueno, y acá llegamos a los 90. Pablito Suárez aquí directamente coloca al obrero dentro de una sopa. Es decir, literalmente disuelve al cuerpo del obrero en la sopa. Es un tema típico de los 90, ¿no es cierto? Es un juego de palabras, ¿no? En vez de la sopa de los pobres, sopa de pobres. Sopa, ¿no?, de pobres, escucha literalmente. Es un chiste pop ya. Ahora volvamos al cuadro, ¿no? A ver qué. Sí. Mira, yo. ¿Cómo volvemos a iniciar la serie? Yo veo, evidentemente, por el análisis de la composición, que el tema del cuadro, sin duda, está ahí afuera. O sea, el cuadro dentro del cuadro y funciona como centro de atención justamente acá en la ventana, en la mitad. La mirada de nuestro personaje se dirige ahí afuera. Toda la angustia se dirige ahí afuera porque vemos que este hombre tiene el sombrero puesto, habíamos dicho. Lo tiene porque recién llega, lo tiene porque se está por ir. Claro. Está ante el reclamo desesperado de su esposa, el hijo a punto de morirse. La escena es devastadora. Así que, bueno, creo que tendríamos que ver, revisar ahí, a ver ¿dónde si hay podemos esas conseguir chimeneas, este ¿no?, lugar. Sí, esos restos industriales. Podríamos ver, yo creo que en Liniers. Sí. No sé, se me en las ferroviarias, ¿no? Sí, se me ocurre que en algún lugar de esos tal vez encontremos. Ya se sabe, no basta mirar un cuadro para salir a hacer la revolución. Nadie salió a matar fachos después de mirar el Guernica de Picasso. A Sin Pan y Sin Trabajo, pocos le vieron la parte de protesta. El diario del Centro Socialista Obrero se burló. Gracias a Dios que hay huelgas. Así encuentran los pintores escenas de dolor en que inspirarse y pueden distraernos con impresiones nuevas.
¿Será por acá, la casita, cuando esto era todo campo? ¿Cómo pesa? ¿Qué se quiere hacer todo lo que porque soy feminista alguna vez trabajé cargando bultos en el puerto? Tenemos que buscar una chimenea y de ahí ponernos a pensar. Pairo, viste que dice que en ese puño ve rebelión, no impotencia. Pero para la visión del Estado argentino, para las crayotecas positivistas, ese tipo es candidato al manicomio. O sea, seguro que con una situación así se pone a chupar, Ginebra llave, viste, y termina en los pisos de las Mercedes, porque se asociaba alcoholismo, locura e inmigración. Ahora, en los pisos de las Mercedes, el tipo es un picapedrero por ahora, ¿no? Pero en los pisos de las Mercedes hay talleres, porque a los locos, es una gran fábrica de regeneración el hospicio. Entonces a los locos se les enseña a hacer sus propios instrumentos de represión, ¿viste? Hacen las duchas que les dan después duchas heladas, los chalecos de fuerza, todos los instrumentos, digamos, que se autoabastece como una fábrica del manicomio. Este tipo aprende carpintería por ahí, estamos haciendo ficción. Pues, entonces la fábrica esta es una fábrica, no la que perdió, sino una que consiguió en 1904, digamos, 10 años después consiguió laburo. Salió del manicomio y consiguió laburo, pero ya tiene un oficio, ¿no? Me parece. Está bien. Lo queremos salvar a el bebé. ¿Qué pasó con el chico? El chico por ahí sobrevive. Sí. Claro. Y si sobrevive, yo me imagino que 20 años después lo estaría pintando Quinquela en sus cuadros, como esos hombrecitos que suben por las pasarelas de los barcos. Y ese por ahí es el destino del hijo del inmigrante, de este inmigrante. También puede ser anarquista, si conoce en un bar a un ácrata, viste que lo convierte por ahí de tipógrafo, un poco de ascenso de clase podría haber, ¿no? Y ahí entonces lo agarraría Bernie. Claro. En la manifestación de Bernie podría estar como un hombre maduro ya, o como él ya con sus propios hijos, ¿no? El bebé ese que aparece en la manifestación. Claro, por ahí en 1921 tiene un hijo que después, ¿a dónde lo podemos poner? Lo ponemos ya en el 17 de octubre, y 24 bueno, años por ahí, ya, claro, obrero ya un poco más grande, metalúrgico. Un obrero ahí. Metalúrgico con una conciencia de clase, ya bastante, ya es sujeto histórico, ¿no? Empieza a avanzar en el arte social argentino. ¿Y a dónde podría terminar eso? ¿En un Carpani? Por ahí empieza a trabajar su cuerpo. ¿Juanito Laguna? ¿Quién podría ser? ¿Qué daría pero nieto? Juanito Laguna sería el nieto de este chico. Porque ya estamos en los 60 casi. En una versión edificante, ¿no? Si no, podía terminar en el tipito de Suárez. ¿Te acordás que de ladrillo lo que le quedaba, viste, era una pared para trepar? Ahí tiene para trepar, ¿no? Ahí tiene para trepar el chico de Suárez, es cierto. Bueno, lo salvamos, ¿no? Por ahí. Está bien. Dejémoslo así.